Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con New Pokémon Snap. Vamos a empezar ya la serie o la parte de Volut, ¿vale? Del desierto Arenas Calientes. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos por el desierto. A ver si podemos ver algún Onix. Que yo creo que sí, porque arriba a la derecha, justo en la fase de carga, nos lo han puesto, pero sería ideal un Onix o algo, o un Graveler. Aunque no sé si en el nivel 1 lo vamos a encontrar, ¿eh? Va a ser complicado que en un nivel 1. En un nivel 1 no salga del tirón. Oh, se ha metido, tío. What? ¿Dónde está? Eso que me parecen huellas de un pequeño Pokémon, ¿vale? Podría tirar ahí una frutita y aparecería algo. No aparece nada. Lo que es. Voy a tirarla ahí. Oh, qué buena esa foto, tío. No sé yo si esa. No, no te vayas, tío. Te quiero fotografiar. Vale, una cristaflor Volux, vale. Aquí tiene que haber un Pokémon dentro, ¿no? A ver si soy capaz de coger este de frente. Yo creo que sí, que está en platino. Yo creo que esta es platinazo, chaval. Buah, esa foto hubiera sido. ¡Eh! ¡Nipodón! Que no me deja, tío. Está muy lejos, no me deja. Coge eso, tío. Oh, qué mal, tío. Podría haber hecho aquí una foto espectacular a este tío. ¿Eso qué es? Vale, ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho, pero. No, es que no. Va a quedar centrada, pero va a quedar muy lejos. Y al quedar muy lejos, te pego y. Cómete eso, tío. ¿Está enfadado? ¿Está enfadado, loco? ¡Ey! ¿Eso qué es, tío? No se la ha hecho. Joder. No, tío, qué mala suerte, loco. Y aquí hay otra, como otra ruta, ¿no? ¿Salido? No, no ha salido nadie, tío. ¿Esto es un Butterfly? No, un Biblón. Está muy lejos, tío. Buah, chaval, qué bueno. Eso que hay algo enterrado en la arena, ¿what? Que te he visto, crack, salte. Shit. Qué bueno esa, tía. Buenísimo. Igual que esta. Ah, bueno, que es el Bibilón Retro. El Bibilón Retro que nos han desbloqueado en el vídeo anterior, tío. Esta zona ha ido volando, ¿eh? Literalmente. ¿Qué tal ha ido tu estreno con esa ruta? Ya me dirás qué Pokémon has encontrado. Pues mira, he encontrado alguno que otro. Algunos se me ha escapado, pero. Oh, qué buena, tío, de 4 estrellas. Hombre, esta ya te digo yo que tiene que ser platino, sí o sí.
Y Cagnea. Esta es muy buena, tío. Está rotando por ahí de 3 estrellas. Es que esta o esta comiendo puede ser buena, tío. De 3 estrellas lo he captado, pero claro, debería de haberlo captado en plena altura. Vale, de 2 estrellas los tengo ya. Encima los tengo platino, pues me voy a arriesgar con este de 3, aunque ya sé que no me lo van a dar. Y aquí tengo de 2, varias de 2. Está muy buena, tío. ¿Y esta, tío? El hipopótamo de atrás y con el Pokémon este me ha cogido mal el... Me ha cogido mal la capturadora, tío, el capturador. Qué fallo, tío, no me lo ha contado bien, tío. Está súper lejos, eso no me vale de nada y esto tampoco. Vale, pues nada. Un platino quizás, ¿no? Ha llegado el momento de la valoración. Scorupi. Empezamos con Scorupi. Este Pokémon no lo teníamos registrado. Perfecto. Hombre, el timing es la leche de 4 estrellas. No va a llegar. A 3.000 y pico está bien. Plata. Pues bueno, ya le haré otra foto un poquito mejor. Pero la foto es buena en sí. Mandibuzz. Esta tiene que ser platino. Porque encima está súper centrado. Este Pokémon no lo tenemos registrado. Dime que es platino. No es platino, tío. Y es casi perfecto. Hubiera sido una milésima de segundo para que estuviera un poquito más grande. Cagnea, este ni hablar. Este es plata. Este es plata, seguro. Este es plata. Porque es muy pequeño, está muy pequeño. Es plata, pero bueno, de 3. Bueno, plata no, bronce, ojo, ¿eh? Más malo todavía. Nada, pero bueno. Lo tenía claro, ¿eh? Esta sí puede que sea platino. Porque está comiendo, el timing y tal. No te creas tampoco. Ah, qué mal, Lenoro, tío. Qué mal ruta, tío. No he hecho ni un platino, tío. Bueno, y este por supuesto está fuera, está descuadrado. Buen timing, pero está descuadradísimo, tío, ¿no? Y le hago un platino fuera de cámara. No se entiende nada, tío. Tengo 3 platinos de... Bueno, 3 platinos no, el primero es platino también de piercing. Hipodown, tío. Aquí una fotografía pionera, una nueva fotografía de 2 estrellas. De oro, ¿eh? Y yo no esperaba yo tanto, pero bueno. Siempre las interacciones entre dos Pokémon que sean del mismo. Bueno, ojo que ahí aparece uno detrás, ¿eh? Aparece el... Y puede que eso me mejore un poquito más la foto. Pero está bastante lejos. Está muy lejos. Plata. Estaba claro, tío. Estaba claro. Vivieron lejísimo. No sé por qué en la otra no me ha contado, tío. Nada, muy mal, muy mal. Muy mal. Muy mal. Me quedo con el Vivieron este de espalda. Vamos a ver qué nos dan ahora o cómo mejoramos nuestro nivel de... Vale, vamos a tener que llegar al nivel 2 para que nos dé una nueva ruta, ¿no? No llego, ¿no? No llego, efectivamente. Tu primera expedición por la ruta ya muestra unos resultados prometedores. Siga este ritmo. Vale. Primera vez por Voluk. Ha registrado 10 especies de Pokémon tipo planta. Vale, ir al campamento base. Vamos al campamento base. Y hasta que no lleguemos al nivel 2 no se nos va a habilitar la siguiente zona, ¿no? Eso lo haré offline. Efectivamente, así que nada, gente. Hablando de cristal flores, cuando emiten luz suelen tener un efecto curioso en los Pokémon que se encuentran alrededores. Vale, muy bien, perfecto. Gracias, top. Así que nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando la serie, como os digo siempre. Y si os gusta, pues que le dejéis like, que compartáis y que os suscribáis para que el contenido pueda llegar a más personas. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.